Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguito, bueno, de Nintendo Switch no, sale en todas las plataformas, sale también en PlayStation. Pero yo lo voy a jugar, ¿vale? Siempre os digo en qué plataforma lo juego y vamos a hacer los primeros pasos, impresiones y tutorial de un jueguito de Atlus, que a mí... Bueno, Atlus la verdad que últimamente, bueno, últimamente no, de siempre... Hace cosas muy tochas. Y vamos a ver. Ya muchos sabréis qué vamos a ver. Unicorn Overlord. Sale mañana, ¿vale? Sale día 8, ¿vale? Estaba mirando la fecha. El arte conceptual de este juego es la leche. Unicorn Overlord. De Atlus y por supuesto de Sega. Bueno, vamos a darle por fin, ¿no? Ya podemos darle. Sistema. Opciones. Activar avance rápido en cinemáticas. Bueno, no, inglés, diálogo, voces, inglés o japonés, como siempre, vale, correr automático activado, pausar automáticamente como tener unas fases activado, y vamos a, del tirón, vamos a darle, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver, como os digo, los primeros pasos, impresiones y tutorial en Nintendo Switch OLED. El arte, ya os digo, el arte que tiene el juego es espectacular, es precioso, es muy, muy, muy bonito. Mi reina, aún estáis a tiempo. Os lo suplico, abandonad este lugar. Bueno, leed vosotros, ¿vale? Que no quiero tampoco pisar un poco a dónde voy a ir. La mayoría de los lores de Cornia se han ido a la causa de Balmor. Nada de refugio a una reina fugitiva. El general solo desea mi muerte y la de nadie más. Yo seré quien sufra tan aciago destino. Ganaré un poco de tiempo para que pueda escapar a un jinete. Te lo ruego, cuida de Alain, escapa de este lugar. Y ahora empezará ya directamente el tutorial de la pelea y toda la historia. Llévatelo, Yusef. Edúcalo para que crezca fuerte en el duro clima al que tendrá que hacer frente. También te ruego que protejas el anillo del Unicorn. Manténlo seguro hasta la line. Va a necesitar de su poder, Reina Ilenia. Madre. El enemigo está a las puertas, ¿no es así? Alain, escúchame. Esto que te voy a decir es una orden de tu reina. A partir de este momento obedecerás las palabras de José como si fuera la mía. Dime que lo entiendes. Lo entiendo, pero ¿ocurre algo, madre? Mi fe y más.
Yo deposito en ti toda mi fe. Espero que sea suficiente. Adiós y que los cielos os guíen. Vamos, niño. ¿Qué haces ahí parado, Joseph? ¿Acaso no piensas ayudarla? Ojalá pudiera mi príncipe. Vamos, debemos abandonar nuestro lugar de inmediato. Bloquea toda la salida a la ciudad. La reina no debe salir viva de aquí. Bueno, me flipan los juegos de pelea por turnos y eso, tío, me flipan, tío. Nuestro gran general ha reducido a poco más que un traidor, ¿eh? Vas a comprobar que no es fácil separar mi cabeza de mis hombros. Balmor me preguntó si puede decir lo mismo. Vengan todos. En este día, marchamos por su majestad Ienia. Vale, vamos a ver, ¿eh? Ya os digo, los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, un poco cómo se juega. Movimiento de unidad. Mueve el cursor, selecciona una unidad y ordena las que se muevan por la fase de pantalla. Selecciona la unidad de la reina Ilenia y usa la orden mover para hacer que marchen hacia la posición de Baltimore. Baltimore es este, no entiendo, ¿no? Sí. Claro, pero vamos a tener que luchar, entiendo, con todos. Enfréntate al objetivo, modifica las modificaciones. Bueno, en principio no voy a modificar nada. Vale, tiene como peleas automáticas, ¿no? Entiendo, ¿no? Madre mía, cómo revienta, chaval. Vale, eliminado. Vale, esta gente... Yo creo que esta primera parte, digamos, de la oleada... Esta primera parte de la oleada es como automática, ¿no? Vamos a verlo. Vale, unidades... En los niveles de las unidades. Vale, tenemos ahí el tanque. Nada, defensa 1 quita. No quita absolutamente nada. Revienta, vale. Le protege otra vez, le quita 1, perfecto. Tenemos ahí un buen tanque. Vale. Ese también reventado. Vale, y le quedaría el último. Índice de acierto 86%. El índice de acierto es nosotros hacia él o él hacia nosotros. Entiendo que él hacia nosotros, ¿no? Es como la eficacia de ataque que tiene. Vale. Esto ya es como el momento culmen entiendo, del tutorial. Espero no tener que morir. Llevaos a la reina. Dime, Balmor. ¿Qué pretende usurpando mi trono? Menudo egocentrismo. No quiero hacerme solo con vuestro trono, sino con todos. Los ceronianos con los legítimos señores del continente febiano. Y yo la espada que devolverá el orden al mundo. ¿Intentas sumir todo el continente en la guerra? Febi no necesita sufrir tus delusiones. El líder de verdad requiere unidad, no pasar el tiempo luchando inútilmente con sus vecinos. Lograré tal unidad mediante el anexo de todos los territorios. Reconquistaré lo que es mío por derecho, nada más. No sé si yo puedo evitarlo. Y muero y ya está, ¿no? El príncipe Elian y el general sobrevivirán. Es una pena que no pueda ayudar, mi reina.
Las cinemáticas están muy bien, ¿eh? ¿Cómo cambian de una a otra? Todo ha salido según lo planeado, mi señor. Tu labor no ha hecho más que comenzar. Estamos ante el comienzo de una nueva era de Febri. Una que supondrá la restauración del dominio de Zenoira. Me sorprende que el viejo capitán de la guardia no se mostrara. De eso quería hablaros, mi señor. Vieron a un jinete escapar por la puerta antes de que pudiera cerrarla. Eso significa que hemos perdido al niño. La futil controversia de su madre intentaba protegerlo. Creo que subestimé su capacidad de engaño. Claro, chaval. Al principito, al príncipe, al rey. Lo hemos liberado. Bueno, lo hemos liberado, no. Hemos dejado que... Que fuera una vez el leal general del antiguo imperio Zenoirano. Se ha rebelado. Vale. A la vista de la flamante traición, la reina Ilenia se propone proteger valientemente al príncipe Alain para que se pueda escapar, valiéndose de las pocas tropas que aún quedan bajo su mando. Intenta defender su reino de manera tan heroica como vana. Su fiel caballero Joseph, el cual ha quedado al cuidado del joven príncipe, huye hasta la isla de Palevia, en el reino sagrado de Albion. Lejos, muy lejos, donde no pudiera llegar el maldito Balmor. El decenero general se proclama emperador Galerius, dado así comienza una guerra de conquista que asolará todo Febrit. Las naciones del continente lucharon con todas sus fuerzas. Y ahora tendremos que ir a fin de contener su brutal avance. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Zenoira no tardaría en avanzar su maléfico dominio. Esta corriente de unificación dio pie al nacimiento de un nuevo imperio zenoriano bajo el mando del emperador Galerius. Si bien se dieron algunos fuegos de resistencia, ninguno pudo sobrevivir a la mano del hierro del imperio. Los oprimidos quedaron sin nadie que atendiera su oración desesperadas y su furtiva esperanza de que un día llegaría un salvador. Aquí está el rey, el príncipe, el hijo de la reina. Han pasado casi 10 años desde aquella sangrienta tarde en Cornia. El anillo de un unicornio. Entiendo que esto ya es un comienzo de capítulo, ¿no? Me pregunto si esos dos entrarán hoy. Bueno, pues el altar ya está. Debería ir volviendo a la iglesia. Unicorn Overlord. Presentado por Atlus. Producción de sonido de Basiscape. Desarrollado por Vanillaware. Esta ronda es mía, Alain. Admiro a ti mismo, Lex. ¡Maldita sea! ¡Damage! Me ha dado una buena estocada, tengo que admitirlo. Cada vez luché mejor, Alain. He tenido que entrenar duro para estar a la altura de Joseph. Y tú también, los resultados hablan por sí solo, Lex. Ser Joseph siempre ha sido una bestia. Me cuesta creer que ahora está en el continente liderando el ejército de liberación. Supongo que eso significa que no tardaremos en luchar contra Zenoiria. Pues sí. La gente de Cornia está sufriendo bajo el yugo de Zeronia, clamando ayuda. ¿Qué derecho tendría yo al trono si le doy la espalda? También se lo debo a mi difunta madre. El ejército de Zenoira controla a todo el mundo. ¿Realmente crees que tenemos alguna oportunidad?
Puede que haya conquistado la tierra, pero el cielo favorece a los justos. ¡Buah! ¡Qué frase, chaval! Puede que tenga razón, siento haber dudado de ti. Solo quiero que sepa que no estás solo en esto. Yo lucharé a tu lado. Oh, ya sabes, yo cuento contigo, Lex. Gracias. Oír esas palabras me ruborizan un poco. ¿Para qué te voy a engañar? Venga, basta de paz por hoy. Si no nos damos prisa, nos quedamos sin almuerzo. Pero, ¿qué hora ya? ¿Qué pasa? Es un barco. Y parece que ondean en el plan de Zenoiria. Finalmente han llegado a la isla. Tenemos que decírselo a los demás. Vale. Tú a la catedral, yo daré la voz de alarma a la ciudad. Vale, y ahora ya es cuando empezará, digamos, la primera defensa. Porque lo otro no ha sido ni tutorial como tal ni nada. Cerrar el puerto inmediatamente, que nadie abandone la isla. Ya han desembarcado todos los soldados, señor. Envíe una avanzadilla a la catedral. Y recuerda, debemos apresar a nuestro objetivo con vida. Por el emperador. Oh santo padre, señor de la tierra y el cielo, oramos para que nos protejas del mal. Danos hoy el sustento necesario para cuidar nuestros cuerpos y llevar tu gloria por el mundo. Guía nuestras almas perdidas por el sendero de la salvación. Haz brillar tu luz sobre nosotros y disipa las tinieblas que asolan Febrith. Te lo suplico humildemente, como fiel servidora. En el nombre del unicornio y de la Santa Madre. Holy Mother. ¿Eres tú, Alain? No, van a ser ellos, la van a coger, tío. Mira, ha llegado a tiempo. ¿Cuántas veces tengo que decir que baje la voz en el sagrado lugar? Ah, no. ¿Qué significa esto? Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que somos los primeros en llegar. Podéis emplear la fuerza, pero como lo matéis, nos rebanan el pescuezo. Vuestra depravación recibirá su justo castigo. Estáis en la casa del Santo Padre. ¿Así? Entonces será mejor que te pongas a rezar. La chica es muy rápida. Pero no tanto como yo. Buah, chaval. Mira, te repito como pude, Scarlett. ¿Estás herida? Un poco asustada, pero estoy bien. ¿Qué está sucediendo, Alain? Ha llegado el barco a la costa de Palevia. Ondeaba la bandera del ejército. ¿Sabrá acaso que eres el príncipe heredero? Claro que lo sabes, loco. Aún no lo sabemos. Pero está claro que son enemigos. Debemos detenerlos. Tienes razón. No permitiré más derramamiento de sangre en la catedral. Vamos, salgamos de aquí. Alteza, me alegra ver que estáis bien. Un momento. ¿Dónde está Lex? Fue a dar la voz de alarma a la ciudad. Será mejor que vayamos a buscarlo y nos dirijamos hacia el puerto. Pero antes que nada, mi príncipe. Esto os pertenece. Ahora le da lo del anillo del unicornio. ¿Un anillo? El anillo del unicornio era el deseo de la reina Ilenia, que os lo diera. En realidad quise esperar hasta que fuerais adulto, pero me temo que no puedo permitirme tal lujo. Tengo la certeza de que puedo confiároslo. Es un recuerdo de mi madre. No, hijo, tendrá poder. Te lo agradezco, Joseph. Venga, debemos darnos prisa. ¿Qué va a ser un recuerdo de tu madre, gilipollas? Te dará un anillo que tendrá un poder. Las bases de batalla son el campo de combate donde unidades aliadas y enemigas libran la guerra en tiempo real. Cada fase de batalla tiene unas condiciones de victoria que se deben cumplir para poder completarla, tales como derrotar al comandante enemigo. Vale. Desplegar unidades. Las unidades aliadas se pueden desplegar desde cualquier base que tenga envolada una bandera azul. Vale, perfecto, que es nuestra bandera. Primero mover el cursor, puesto de mando. Y darle a la unidad al aire a la hora de despegar. Desplegar. Vale. Comienza la fase. Vale. Seleccionamos. Gasta punto de valor para desplegar la unidad. Vale. Alain. Tengo que desplegarlo. Vale. Desplegar una unidad consume puntos de valor. Del indicador que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. Vale. Los puntos de valor se pueden restaurar derrotando enemigos y liberando ciudades y fuertes. Y mediante otras acciones. Alain. Ya han llegado a la ciudad. Pues ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer. Acabemos con esos soldados.
Vale, silenciar y mover hacia el enemigo, vale. Ahora mismo no tenemos nada de valor, no tenemos nada. Tenemos que reventarlo, vale. Perdón. La seleccionamos. Movemos. Ir. Vamos a luchar. No queda tu tía. No queda más narices que luchar. Menú. Cuando una unidad aliada se encuentra con una unidad enemiga, el menú de tres aparecerá en la parte inferior. Usada para organizar tropas o ver el detalle del enemigo antes de la batalla. Luchar para terminar. Vale. Podemos verla. Vamos a ver las formaciones y tal. Vale, tengo la espada. No puedo modificar porque no tengo nada más. ¿Vale? No se puede ver nada más. Así que vamos a reventarlo ya. La batalla se resolverá automáticamente, siguiendo una serie de reglas predeterminadas. En primer lugar, la iniciativa de un combatiente determina el orden de su turno durante la batalla. Cuando llegue el turno de un combatiente, utilizará una de sus habilidades activas. Usar una de sus habilidades activas consume PA, puntos de acción. Vale. Los combatientes se turnarán para usar habilidades activas, en orden según su nivel de iniciativa. Vale, eso sí, perfecto. La batalla continuará hasta que todos los combatientes hayan usado sus PA. La habilidad pasiva se activará automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones, como sufrir un ataque. Vale, la defensa. Primero, la habilidad protección noble de Alain se activa cuando sufre daño y le sirve para protegerse a sí mismo. Usa una habilidad pasiva, consume puntos pasivos. Vale, tiene un punto pasivo y un punto. Vale, después, cuando un aliado recibe daño, se activa la habilidad de curación rápida de Scarlet y Locura, que es como la habilidad pasiva de Scarlet. Perfecto. Vale, evado. No dice nada de la evasión. Ataca también de manera pasiva a Scarlet. Por último, la habilidad tiro final del enemigo se activa al final del combate e inflige un ataque adicional. La batalla terminará cuando todos los combatientes se queden sin PA. O cuando todos los combatientes de un bando hayan sido derrotados. Y también puedes usar Y para ver el registro de batalla y registrar y revisar las habilidades que se usaron en la batalla. Bueno, en principio, ahora mismo bien, ¿vale? Sin más. Experiencia 4. No subimos de nivel. Sube poquito de nivel, tío, ¿eh? Si ninguna unidad es derrotada en una batalla, el bando que sufrió más daño será declarado perdedor. Si ninguna batalla es derrotada, si ninguna unidad es derrotada, el bando que sufrió más daño será el perdedor, ¿vale? Perfecto, hasta ahí. Al perder una batalla, la unidad derrotada será obligada a emprender la retirada y entrará en un estado de espera, por lo que no podrá desplazarse durante un tiempo determinado. Vale. Y ahora sí, lo tenemos que hacer un último esfuerzo. Vale. Y mueve la unidad hasta el enemigo. Vale, vamos a tener que atacarlo de nuevo, entiendo. Pero ya solo quedaría uno. Enfrentarse a una unidad de espera le otorgará al atacante el primer ataque. La unidad que ejecute el primer ataque actuará primero, sin importar la iniciativa. Ah, vale, perfecto, claro. Vale, perfecto. Pero entiendo que ya solo queda uno, porque al otro lo maté. Vale, perfecto. Sí, esto ya está listo. Y ella ataca ahora. Y lista. Vale. Vale, perfecto. Vale, y ahora sí me da más experiencia porque ya he derrotado de manera completa a los dos. Vale. Y ya me dan. Perfecto, ahora solo tenemos que reconquistar la ciudad. Ahí es donde tenemos que irle. Espero que esté bien, ¿vale? Guarnece una unidad en una ciudad. Fuerte otro edificio permitirá a esta unidad liberar estos lugares. ¿Vale? Guarnecer, ¿vale? Perfecto. Liberar emplazamiento restaurará puntos de valor y aumentará tu puntuación al completar la fase. Asimismo, los emplazamientos que hayan sido liberados se podrán usar como bases desde las que se podrán desplazar y desplegar unidades aliadas. Vale. Lex. Esto lo siento, es que me han pillado desprevenido. Pero no os preocupéis, me he encargado de que todo el mundo esté a salvo. Sabía que podía contar contigo. Me alegro mucho de que no te hayan pasado nada. Ojalá haber podido hacer algo más. Pero bueno, vinimos, os guiaré. ¿Vale? A las unidades se les puede ordenar moverse a cualquier lugar que especifiques. Vale. Selecciona la unidad de LED y llévalo hasta la ubicación indicada. ¿Solo se mueve Lex y los demás? Esto es lo justo que quería. Han llegado a la hora de lucirme. Pero tío, ¿y mis compañeros, loco? Ah, tengo que atacar con Lex. Vale. Quiere echar huevo en nota solo, ¿no? Vale.
No entiendo por qué va el solo si tengo a los demás al lado, pero vale. Me lo va a matar, tío. Me lo va a matar, loco. ¿Para qué quieres ir solo? Y ahora voy a tener que ir yo a rescatarlo a él, ¿no? Me mata, claro. Es que no lo entiendo por qué quiere ir solo. Uf, creo que me he venido un poco arriba. Hombre, lo entiendo, claro. Lex, no llegaremos a tiempo. Si me permitís, Alteza. Cada unidad tiene un nivel de movilidad diferente. Cuanto más alto sea el nivel de este atributo, más rápido se moverá la unidad por la fase del mapa, claro. La movilidad de una unidad se calcula en función del nivel del atributo de movilidad de todos sus miembros, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer? Despliegar a Joseph, ¿vale? Vale, y ahora Joseph sí va a llegar, ¿no? Debe de llegar, ¿no? O aquí. Ah, la unidad de Lev, vale. Para ayudar. Hoy seré vuestro enemigo. Preparado para la derrota. Cuando dos unidades aliadas están muy cerca, pueden intercambiar una por la otra. Para que la unidad de Joseph se intercambie con la de Lex, vale. Antes de cada batalla, verás una predicción de cuánto daño recibirá cada unidad. Fíjate en cómo cambiar las predicciones al intercambiar las unidades. Vale, a ver. Vale, muero. Y de la otra manera mueren ellos. Vale, perfecto. Ahora mismo bastante bien explicado el tutorial, ¿eh? Bastante bien explicado el tema. No, revientan, claro. Vale. Vale, nivel 20, entiendo que ahora mismo nivel 20 es el máximo. Vale, ellos se van, cagados. Adiós, crack. Vale, Lex, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Siento haberos preocupado. Es un milagro que puedas ponerte la armadura. Toma, con esa medicina estarás como nuevo. Vale, obtén cura por 3. Cuando los PS de un combatiente llegan a 0, quedarás fuera del combate. Para restaurar y reanimarlo, puedes usar objetos y habilidades. Vale. Selecciona la sección de objetos desde el menú para usar objeto, ¿vale? Vale, perfecto. Uf, eso será justo lo que necesitaba. Chloe, creo que será mejor que vigilas si sales de cerca. Me temo que sí. Si va solo, se acabará metiendo en un lío. Opino exactamente lo mismo. Se acabó lo de hacer la cabra, ¿eh? Te voy a estar vigilando. Bueno, creo que esta zona ya está a salvo por ahora. Tenemos que poner rumbo al puerto. Vale, vamos a ver si peleamos un poquito más, ¿no? Y lo dejamos por aquí. Vamos a ver un poquito de salseito más. No puede ser, pero si es Odric. Soy el pilar de la defensa de Cornia. ¿Por qué ahora ha cambiado? Pasaremos por la espada a cualquier insensato que se oponga al emperador. Me temo que tenemos que luchar si queremos proceder. Si nuestra única prioridad es expulsar al enemigo de esas tierras. Y da igual de quién se trate. Se acabó el tiempo. Se ha acabado el tiempo límite. Odrit, comandante de los enemigos, ha caído. Vale, si se acaba el tiempo límite, perdemos. Y si derrotamos, ganamos. Selección múltiple. Mueve el cursor mientras mantiene pulsado la A para seleccionar varias unidades. Y así poder darle la misma orden. Después de seleccionar las unidades deseadas, deja de pulsar A y elige un destino. Vale, perfecto. Ordenada. Ordénale a una unidad que se mueva o pulsa A durante una fase de batalla para pasar automáticamente el juego. Puede seleccionar mover y objetos incluso mientras el juego está pausado. Vale. ¿Cómo? No, tío, no, no, no. Ahora sí. A ver, tío. Voy a ir directamente a por el nota, tío. No me deja, ¿por qué, tío? Vale, vale, vale. Bueno, voy directamente al del final, claro. Voy directamente al del final.
Vale, voy directamente al del final. Pero como me topo con alguien antes, me corta, digamos, me obliga a pelear con ellos. Vale, matamos a uno, esta está ganada. Victoria, estaba claro. No es derrota global, pero bueno, me vale. Vale, es que hay tiempo límite arriba, ¿eh? No, yendo Joseph primero, revienta, tío. No da cuartel. Lo que pasa es que la experiencia que me da no la necesito, ¿vale? Debería de pelear. Debería de pelear con los otros. ¿Vale? Debería de pelear con los otros para ganar experiencia, tío. Porque si peleo con Joseph... Si peleo con Joseph, no gano experiencia como tal. Hay manera de... Sí, gatillo secundario. Da velocidad al ataque. Buah, se defiende, tío. Vale. Perfecto, tenemos que ir con este, tío. No podemos ir con Yusef primero, tío. Vale, es que Yusef va mucho más rápido, tío. Vale, voy a ir primero con Yusef. Yo soy el caballero más condecorado de Cornia. Vale. Buah, chaval, cómo revienta. Vale, qué defensa tan formidable. Apenas le hacemos daño. Pues a lo mejor puedo ayudar con mi magia. Ya me encargo yo a Line. Vale. Mantén pulsado Z para usar la función de avance rápido del juego, haciendo que el tiempo avance rápido, ¿vale? Lo que os he dicho antes, el avance rápido puede usarse tanto en las fases durante la batalla, ¿vale? ¿Y podría organizar y ponerlo a todos? No, no tengo que atacarlo con uno o con otro, ¿vale? Ya basta de preguntas, amigo Defe. Vamos, vale. No hace nada, pero ella con la magia revienta. Vale, perfecto. Nada, vamos a reventarlo y vamos a subir de nivel, a ver cómo se sube de nivel. Vale, es que no quiero, tío. Vale, quiero atacar con este, sí, vale. Venga, vamos a reventarlo, vale, lo matamos. Vamos a subir de nivel, vamos a ver cómo es el sistema, digamos, la subida de nivel. Vale, es subida de nivel automática. Vale. Subida de nivel automática. Y ahí abajo tengo a esa gente que quiero eliminarla, tío, para subir el nivel. No hace falta, ¿no? Vale. Fase superada. Fase superada, bonus de puntuación. En 6 segundos teniendo 2 minutos. Bonus de liberación, zona liberada 2. Unidad de derrotada. Fama, nivel de fama E, 100%, ¿vale? Bonus de guerra, me dan dinerito. Honores. Vale, y puntos de fama. Vale, vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo por aquí. ¿Cómo ha podido pasar esto? Alguien como yo derrotado por la rata de Cornia, que intenta mordernos los talones. Verdaderamente has caído muy bajo, Odric. Te enfrentaste a la muerte en el campo de batalla innumerables de veces, junto a su majestad la reina, y mírate ahora. Como tu antiguo maestro de espada, lo que menos puedes ofrecerte es un final digno. Espera, Alteza. Dime, Odric, ¿recuerdas cuando jugabas conmigo cuando no era sino un infante? La tuya era una lealtad sin paragón entre los demás caballeros. ¿Por qué traicionar tan lealtad y doblegarte ante Galerius? Me niego a matar a un antiguo amigo
sin conocer que la ha llevado tan hacia el destino. Dame alguna razón al menos. Alain. El anillo. ¿Qué brujería es esta? Estaba como embrujado, ¿no? Claro. ¿Dónde estoy? ¿Qué atrocidades he cometido? Se unen a nosotros, tío, seguro. Un hechizo para controlar el corazón de los hombres. No sé cómo explicarlo de otra manera, Alteza. Los loles más leales de Eltronia se volvieron en su contra, de un día para otro. No recuerdo nada de aquel día, infausto. Si el hechizo contra es cierto, entonces nos enfrentamos a un poder aterrador. Tal cosa explicaría la rauda conquista de Galerios en todo Febrit. ¿Qué clase de fechoría habré cometido, sin saberlo, en los últimos 10 años? Incluso he vuelto mi espada contra vos, mi príncipe. No debes seguir culpándote de todo eso. Pero, ¿cómo ha sido capaz este anillo de deshacerse del hechizo? Yo lo tenía como una reliquia de vuestro linaje, como un símbolo de vuestro derecho dinástico. Y pensar que posee tales poderes de purificadores. Ese es el anillo del unicornio, Alteza. Es un tesoro ancestral de la Casa Real de Cornia. Cuenta la leyenda de que el linaje real de Cornia usaba sus poderes purificadores, aunque siempre pensé que eran solo cuentos. La ortodoxia también considera que los unicornios como bestias sacras con poder para purgar el mal. Es posible que semejante anillo posea los mismos poderes. ¡Oh, qué bueno, tío, la historia, joder! Si el dominio de Galerio se debe a esta mente siniestra que suyuza la mente de la gente de Febrit, este anillo bien podría ser el rayo de luz que acabase con tales tinieblas. Creo que estáis en lo cierto, mi príncipe. Cierto, pulimos líderes a aquellos que estaban bajo su cruel influjo, por el que consigamos derrumbar el muro de acero de Zenoira. A decir verdad, yo he tenido mi duda. ¿Fue la justicia lo que animó a rebelarnos? ¿O fue el deseo de venganza? Todo eso ahora está claro, tanto la tarea que tenemos por delante como su significado. Cumpliré con mi cometido, madre. Bueno, el juego va a ser una... Bueno, va a ser, no, es, porque ya está en breve en el mercado. Estoy preparado para la lucha que nos guarda. Puede que tarde días, meses o incluso años, pero cumpliré con el deber de mi linaje y matar a Galerius como la vil bestia que es. El juego es y va a ser una auténtica delicia. Visualmente, el sonido, la banda sonora, los personajes cómo se mueven... Aunque el combate sea automático, quizá eso es lo que relativamente lo peor. Vamos a pasar un poco de esta conversación para ver a dónde iría o dónde desembocaríamos ahora. Las físicas son brutales, os lo digo básicamente por las telas y los pechos. Cuidado, ojo, a ras. Vale, voy a pasar todo esto porque quiero ver a dónde iríamos ahora, ¿vale? ¿Qué salto pegaría el juego en este momento? Pero tío, ponte el anillo, loco, lo vas a perder, coño. ¿Y esta quién es? Ah, bueno, claro, Chloe. Vale, perfecto. Hasta aquí ya, digamos... Vale, guardamos el progreso... Ah, no. Vamos a seguir un poquito más. Vale, y ahora ya seleccionaremos el nivel de dificultad. Se puede cambiar en las opciones. Vale. Vamos a elegir modo historia, dificultad de historia para disfrutar de la historia. Llamada a las armas y ahora comenzaría un nuevo capítulo, entiendo ya. Vamos a omitir para ver que... Ah, vale, ya empezaría... Bueno, se chivarían de que hemos vuelto, ¿no? Se chivarían de que estamos operativos, de que quiénes somos y tal. Y ya empezaríamos a movernos y a reconquistar zona. Vale, perfecto. Pues nada, gente. Solo excelentes atacantes que pueden reducir la zona. Vale, pues nada, lo dicho. Vamos a darle por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.